Hola amigos de YouTube, hoy les traemos 8 curiosidades del zombie de la fortuna. 1. Esta curiosidad algunos ya la deben saber, en el tráiler del zombie de la fortuna, sucede lo mismo que los otros trailers, es el mismo, solo le agregaron el gameplay. 2. Este evento, a comparación de otros eventos, no tiene un icono, por lo cual es extraño, ya que es el único. 3. También es muy raro que el icono de Tiempos Modernos Parte 2 sea de color verde, lo cual haría referencia al evento del zombie de la fortuna. 4. El mismo día que sale el evento del zombie de la fortuna, se lanza Plantas vs. Zombies Héroes. 5. Esta tradición en la realidad es llamado Día de San Patricio o San Patrick Days, en conmemoración al fallecimiento de San Patricio. Esta tradición es proveniente de Irlanda. 6. Para los que no sabían, el trébol es una representación de esta festividad porque San Patricio quiso que muchas personas entendieran el significado de la Santísima Trinidad, y el trébol tiene 3 hojas que hace referencia al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso regresó a Plantas vs. Zombies 2. 7. El color verde también es una representación a esta festividad, por eso vemos que hay zombies vestidos de verde y la casa de Dave también está pintada de verde. 8 y última curiosidad. Si se dan cuenta, en la descripción del tráiler del zombie de la fortuna dice Gold, que significa oro en español, pero es muy extraño que en ninguna de las fiestas recibas tantas monedas de oro, cuando caen los zombiditos en las ollas de oro. Gracias por ver el vídeo, dale like, comenta, compártelo con tus amigos o familiares y suscríbete a nuestro canal. Chao, hasta la próxima.